Este sector está dedicado a los atracos y te reitero, nos tienen el alerta. Un minero de la empresa Tierra fue atracado cuando llegaba presuntamente con una gran cantidad de dinero hasta su domicilio en la zona de Villa San Antonio, en La Paz. Cuando este se encontraba a pocos metros de su casa, fue interceptado por dos sujetos, quienes intentaron arrebatarle el maletín que llevaba, disparándole en ambas piernas. Afortunadamente, por las previsiones que tomó este trabajador, los delincuentes no lograron robarle nada, aunque la víctima resultó con graves heridas. Y vamos a ver qué es lo que dicen los vecinos que estuvieron alertas y atentos a este terrible atraco. Le han baleado a un señor. Un trabajador de la empresa minera Tierra fue la víctima de dos atracadores, quienes presuntamente lo siguieron desde que salió de un banco tras retirar una gran cantidad de dinero destinada al pago de salarios de esta empresa. Sí, en ese lugar ha sido. Tres balazos creo que eran. Solo los vecinos comentaban que eran dos, pero que eso fueron por allá arriba nada más. Un charco de sangre quedó en el lugar donde el hombre cayó herido. Ahí estaba botado el señor, hemos llamado casi 15 minutos, media hora debió estar el señor ahí desangrando. Y no venía la policía. Los vecinos del lugar que llamaron a la policía intentaron auxiliarlo, pero desesperados los familiares del hombre lo auxiliaron por su cuenta. Entonces su esposa tuvo que llevárselo en radiotaxi. Afortunadamente los antisociales no le robaron nada, ya que como una previsión, la víctima había cambiado momentos antes el maletín con el dinero por uno igual que llevaba uno de sus compañeros. La policía realizó operativos para dar con los delincuentes. Bueno, y el minero que fue atracado corre el riesgo de perder una de sus piernas. Según lo que nos informa, pues recibió dos heridas de bala en las piernas, en ambos miembros pélvicos, ambos miembros inferiores. Recibió en cada uno un balazo y lastimosamente el que recibió en la pierna izquierda lesionó la arteria y la vena femoral de la pierna izquierda. Llegó choqueado porque había perdido mucha sangre y bueno, tuvimos que compensarlo inmediatamente para lograr así ingresar lo antes posible al quirófano para poder salvar esa pierna. El peligro de esa pierna está en peligro porque ha estado muchas horas sin circular, o sea, varias horas sin circulación.